Hey, hola, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video con tu canal Gaby Piano Tutoriales. En esta ocasión te estaré trayendo el tutorial de la canción Lléname de Yamilka. Es una hermosa canción y nada, traigo este tutorial. Espero que se lo aprendan y que les guste. Empezamos con el tutorial. Rápidamente la canción tiene. Empezamos con el intro. Empezamos con el intro. La canción se encuentra en sol menor. La canción se encuentra en sol menor. Vamos primero a hacer el intro. Entonces el intro es así. Se repite. Tercera vez. Y la cuarta vez así. Voy a hacer aquí. Hace tres repeticiones. La cuarta vez así. Es el intro, mira. Entonces, si lo hacemos con la mano, hacemos así. Entonces es lo que hace la figurita con la mano derecha. Entonces, vamos a enseñarle ahora lo que es los cuatro tonos, perdón. Entonces, empezamos en sol menor. Sol menor. Entonces, re sostenido mayor, si bemol mayor, si bemol mayor y fa mayor. Entonces, repito, sol. Sol menor, re sostenido mayor, la sostenido mayor y fa mayor. Entonces, con mano izquierda, entonces vamos a hacer el intro ahora con la mano izquierda y con la mano derecha, con la otra mano. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto. Ustedes pueden hacer esto así también. Ve. Mírenlo ahí. Ok, vamos a analizar por todavía ese intro. Recuerden que pueden hacer ese intro así, con ese re siempre. Ok, entonces lo que vamos a hacer con la mano izquierda es esto. Ya saben cómo se hace ese re. Entonces, cuando hacemos así. Hacemos así. Hey, ahí sí me gustó. Ok. Entonces lo que vamos a hacer así con la mano izquierda es. Tercera parte.
Si bemol. No. Sí. Ok, entonces nada, ya eso es lo mismo cuatro acordes de todo el tiempo. Cuando la canción hace así, hacemos normal, sol menor. Sé que tú estás aquí. Yo pienso ese acorde así, re sostenido, la sostenido. Entonces, recuerda, sé que acorde ahora, estás aquí. Re sostenido, la sostenido. Damos ese la sostenido así. Le agregamos todas esas notas. Damos ese fa suspendido. Y hacemos así. Siempre el segundo re sostenido, la sostenido. Y el coro. Vamos a hacer, le voy a enseñar una figurita que hace. Para entrar en la segunda parte, por lo menos. Por ejemplo. Sé que tú estás aquí. Eso es para entrar a una estrofa de nuevo, a la misma estrofa. No. Por ejemplo, veo. Sé que tú estás aquí. Puedo sentir tu dolor. Entonces el coro es lléname, lléname. Es lo mismo, todos los cuatro acordes, sol sostenido menor, sol menor que el perdón. Lléname, lléname. Tú estás aquí y es lo mismo, como el Pentecostés. Como el Pentecostés. Es lo mismo. Nada, chicos, espero que les haya gustado este tutorial, que Dios les bendiga mucho y espero que se suscriban al canal y comenten. Bye.